Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Que estamos grabando de noche porque estamos, previo a un cumpleaños de Elizabeth y estamos aquí haciendo quehacer, recogiendo la casa porque la teníamos patas para arriba. ¿Qué haces? Hola, trapeando, miren, vamos a trapear. Ya se nos fue la luz y seguimos haciendo quehacer. Chapitos. Vamos, aparte está lloviendo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Voy a llevarnos para acá. Miren. Estamos afuera. Chulis, ¿qué haces? Acostada. ¿Por qué? Porque ahorita está bueno para contar historias de terror. Ay, ¿cómo ven a Chulis ya más grande? Ya me ganó de la estatura. ¡Ah! ¿Y por qué estamos ahorita así? Porque se nos acaba de ir la luz y bueno, pues estamos esperando para Y a ver cuánto dinero para seguir haciendo cosas. Dos, tres, necesitamos seguir cuatro, preparando cinco, pues las seis. gelatinas. Seis, ¿Qué 50 más? pesitos. Bueno, hay que relajarnos un ratito en lo que la lluvia Pasa. pasa. Ya llegó la luz, sentíamos que nos íbamos a quedar sin luz esta noche y dijimos, no, tenemos que preparar todo. Bueno, aquí vamos a hacer unas gelatinas, les vamos a poner un pedacito de piña. A ver qué se nos ocurre, porque ahorita estamos sacando también ideas. Allá también, ¿qué es lo que vamos a hacer, chapis? Allá. Adivínenle, hay Unos pan. chili dog. Miren, a ver si alcanza a ver allá. Estoy aprendiendo a tocar la melódica. Pues ya me sé algunas canciones ahí, como la de Cielito Domingo. Tengo medio litro. Les enseño cómo hacer gelatinas, chapecitos, ¿no, verdad? Sí. Este es lo más fácil del mundo, ustedes ya saben. Se les pone una frutita, ahí tenemos piña, unas ciruelas pasas y pues ya prácticamente pues es ahora sí que es. Se nos volvió a ir la luz y ya nos sentamos aquí en el sillón, pero ¿qué creen? Que Y la es cosita allá. chiquita ya se durmió. Vamos a acostarla porque ahora sí me voy a poner a cocinar. Aquí las gelatinas y todavía nos falta hacer otro sabor. Les voy a enseñar unas cosas que tenemos aquí. A ver, creo que ya les enseñamos en Ah, el en el Insta. Instagram Aquí tenemos unas para los máscaras para los niños. niños, coronitas de princesa para las niñas. Miren, Elizabeth eligió estas velitas de chango. Dijo, yo quiero esas, yo quiero esas. Dijimos, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que ¡Sácale, aquí vio a su papá y a su mamá. Aquí tenemos espantasuegras, que sagras! Saúl dijo, voy a espantar a tu mamá con globitos. ¿Qué más? La La velita. velita mágica. Es la primera vez que compramos velita mágica. Es a ver si no se Vamos a nos ver ceba. si. Y unas espumas. Aquí está, Hack. Partiendo los chilitos en vinagre. ¿Qué hicimos? Hicimos. Esos son los que sobraron, esos que vamos a utilizar para los chili dog. O sea, para los que quieran, ¿verdad? Porque pique, pues aquí están, estos están. Deliciosos, ¿eh? Miren. Y ya estos chiles tienen como 4 días. 4 días. Estos chiles tan deliciosos que están, que estuve comiendo y comiendo y comiendo. Que ya me dolió aquí el estómago. O sea, todo es bueno comer, probar, pero en exceso no. Me estaba doliendo aquí donde dicen que es el apéndice. Y ahorita como que estoy cuidando mi dieta, otra vez adiós café, adiós refresco, me voy a cuidar. Pero mañana sí voy a comer chili dogs. Si nos ven que todavía estamos aquí, les voy a contar que son las 2 de la mañana.
Pero no estamos por gusto, lo que pasa, bueno, sí, por gusto. Lo que pasa es que estamos esperando unas visitas y ya me lo van a llegar, entonces ya para que nos dormimos. Estamos haciendo confeti. Ya dijimos, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a hacer confeti. Miren. Acá está, hay de diferente, ¿no? De diferentes colores. Unos cortados bien bonitos y otros no, miren, unos... Ya estamos desayunando, miren. Aquí tenemos unos tamalitos, pan. Y pues saluden a nuestros... A ver, aquí están. Saluden. Hola. Hola, hola, mi amor, hola. Hola. Hola, ¿quién? Primeros invitados de eso. Ya estamos de mañana y aquí nos estamos. Aquí la sobrina y la cuñada nos están ayudando a inflar los globos. No. Miren, a ver. No, son míos. Sóplale. A ver. Los cachetes de Kiko. A ver. Miren. Corre, hay que tener. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. Dile quién eres. Yo soy Arturo. Hola, es Arturo. Dile primo de Elizabeth. Primo de Mechita. Elizabeth. Sobrino. Les va a contar una personita muy especial. ¿Por qué es importante hacerles una fiesta a un pequeño ya con experiencia a las niñas grandotas? Bueno, miren, la verdad, yo siempre a mis hijas tengo dos. Y siempre, desde su primer año, les festejé lo mínimo, pero siempre les festejé. ¿Por qué? Porque ahora que ya están grandes, lo recuerdan, son bonitos. O sea, son cosas bonitas que te digan, tú me hiciste esto, tú me compraste el otro. Tal vez, a lo mejor, todo se desperdicia, todo se tira, pero el recuerdo es lo que te queda. Y de más chiquitas, de 1, 2, 3 años que no se acuerden, hay fotos. Las cuales, pues también, o sea, les gusta volver a verlas, ¿no? Porque recuerdan, conocen, saben que siempre estuvieron presentes con el mínimo detalle. Por eso es bueno hacerlo. ¡Órale! Ya ahora sí ya cambió el asunto, miren. A ver. Ya pusimos unos globitos aquí, miren. A ver, niños, a ver. Hola. Una ambulancia se columpiaba sobre la araña. Ya estoy llenando la piñata de dulces. Para los niños chiquitos, vamos a poner sus dulces porque ellos no se pueden aventar la piñata. Ah. No. Ay, qué rico. Ahí suena. Ahí va Eli. Eli, échale ese aliso. Véanle, ahí vamos a empezar el quesito, los chilitos y el chili. Aquí está las salchichas. Chili, Chapis, ¿qué andas haciendo? Ya cocinando. Ya. Ya ustedes bueno. Siempre me ven en la cocina, pero bueno. La mechita. Bien. Hola, ¿qué tal? Hola. A ver, ahí échenle. Ya ustedes ya conocen a la mamá de Chapis, a ver. Ah, sí, hola, ¿cómo están? Y aquí es Pawis, hola. Pues aquí estamos celebrando otro día más de la duraznita. Gracias que a Dios. Que Dios bendiga. Adiós. De la duraznita. Bueno, pues ellos son sus papás. Sí, sus papás. Yo soy el abuelo de duraznita y estamos aquí festejando su cumpleaños. Bueno, duraznita es Elizabeth. Duraznita es Elizabeth. No se puede olvidar. Chapicitos, pues aquí tenemos a la chimichanga. Hola, qué gusto, soy Berenice. Ahora sí.
Hasta lo haces con estilo y todo. Le están haciendo bullying. Molestando. Le estamos haciendo. Ven. Vamos. Pégale, una, dos, tres. Dale, dale, dale. No pierdas el vino, porque si no pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Atrás, atrás. Nadie. Una, ahora dos, tres. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ya dale, dale, dale. Me encontró. A ver. Me fue bien, ¿eh?
hacerlo. Miren, mira, ¿quién se llevó toda la piñata? Dulces, me los llevé todos. Y no soy abusiva, soy abusada. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Sé por qué el abrazo esta es de las tías. Yo sí me di. Yo también confío. No, sí, no deja abrazo. Aguas, porque es. Mira, ahorita, ahorita. De veras es mágica. Ah, es mágica, arrímense. Arrímense tanto con mi vida. Arrímense, ahí va, ahí va. Ahí va. Ay, Dios. Ay, Dios. Soplale. Ah, el pan de izquierda. Muy mal. Ay, espérame, mi amor, déjalos prendo. No apagué. Déjalos prendo. Primero que los prenda, todo. Ahí está el otro monito. Ah, soplale, hija. Soplale, mamita. Pide un deseo. ¡Duro! Pero, párate más para acá. Ahora sí, ¿sabes? Esta, esa. Dos, tres. ¡Súplale! ¡Fuerte! Aquí, súplale. Más duro. Más. ¡Súplale! ¡Más! ¡Bravo! ¡Ya tenemos el regalo! Aquí el pastel. Aquí tenemos a la partidora de pastel oficial. Hola, diles aquí. Hola. Acá está. Me da pena. Muy seria. Bueno, sí, le notan un parecido, ¿verdad? Esta es chapiseria. Bueno, como ustedes vieron, ya tuvo un final, bueno, ya estamos llegando al final, ya se acabó esto, ya disfrutamos, ya comimos, ya vivimos, y bueno, pues ahora a recoger, miren, ya estamos aquí con el tiradero, pero pues bueno, ya, ahí va quedando. Bueno, pues aquí se despiden los chapisitos, y bueno, pues, chapis, ¿qué dices? Estoy contenta, muchas gracias a los que pudieron venir. A ver si en otra ocasión hacemos algo más grande y invitamos a todos. Bueno, y aquí se juntaron dos familias, la familia de Chapis y la familia de Hack. Y bueno, pues les presento, yo les he presentado a mi hermano, a ver. Mucho gusto en conocerlos. Y aquí está para servirles la momia de Guanajuato. Dirías, doña, su papá. Su padre.